Audio un programa de la Universidad de Antioquia. Este es el curso de matemáticas discretas. Estamos en el capítulo 2 que trata la temática de cálculo cuantificacional. Vamos a comenzar el módulo número 8 eh, con el concepto de qué, de cuantificadores o qué es un cuantificador. Vamos entonces a ver eh, en, el, en PowerPoint los contenidos de este módulo. Vamos a ver eh, primero una pequeña introducción a cuantificadores. Enseguida miraremos lo que es el cuantificador universal. Después miraremos lo que es el cuantificador universal. Miraremos el, el concepto de variable libre y variable ligada. Vamos a ver cuáles serían los objetivos del módulo. Eh, pues los objetivos pues, serían definir eh, los cuantificadores universal y, y, y existencial. Definir lo que es una variable libre y lo que es una variable ligada y mostrar las diferentes formas de convertir una función proposicional en proposición. Sobre esto habíamos hecho una pequeña introducción en el módulo pasado. Vamos a ver las preguntas básicas que debe saber responder un estudiante después de ver este módulo. Las preguntas serían las siguientes. ¿Qué es un cuantificador universal? ¿Qué es un cuantificador existencial? ¿Qué es una variable libre y qué es una variable ligada? Vamos a ver enseguida una pequeña presentación de este módulo. En este módulo se aborda el estudio del cálculo cuantificacional, comenzando con los conceptos familiares de cuantificadores universal y existencial. Se continúa con el estudio de las diferentes formas de convertir una función proposicional en proposición y se termina con el concepto de variable libre, de variable libre y variable ligada. Vamos a ver el mapa conceptual de este módulo. Como les digo, el tema va a ser cuantificadores. En cuantificadores vamos a estudiar los cuantificadores universales, los cuantificadores existenciales. Y en referencia a ellos hablaremos de lo que son las, las variables libres y las variables ligadas. Vamos entonces a ver en qué consisten los cuantificadores. Las expresiones, todo hombre es mortal y algunos hombres son sabios, pueden traducirse respectivamente. Es decir, o en el lenguaje de la doica, los podría uno eh, traducirlos como para todo X, si X es hombre, entonces X es mortal. O existe un X tal que X es hombre y X es sabio. Es claro que uno así no habla. En el lenguaje ordinario uno hace este tipo de referencias. Bueno, existen otros giros utilizados para la expresión para todo X, que son todo X, cualquiera X o cada X. Estos se simbolizan de la forma en que se muestran enseguida en el presentador visual y se llama cuantificador universal. Entonces esto se va a representar mediante esta forma. Entre paréntesis para todo x, y esto se leería para todo x o para cada x. Normalmente se van a utilizar estos dos giros, normalmente se van a utilizar estos dos giros, y, este, y esto se va a llamar el cuantificador, se va a llamar el cuantificador universal. Similarmente, como lo veremos... En la versión acá en, en, en PowerPoint hablaremos del cuantificador existencial, eh, que se denotará por esta expresión, una e invertida, y, y normalmente se, se, le, se, se denotarán con estos giros, denotará este giro para algún x, o este otro giro, o existe un x. U otro giro utilizado es hay un X. Estos son los más utilizados. Esto se llamará el cuantificador. Cuantificador existencial. Cuantificador existencial. Sigamos a ver en la presentación en PowerPoint. Y vamos a hablar del cuantificador existencial. Se utilizan también otros giros para esta expresión como existe un X y son, hay un X, existe un X, algún X o algunos X. Esto lo habíamos habíamos hablado sobre ellos cuando hicimos la presentación visual. Eh, y se simbolizan en la forma en que se mostramos antes y se va a llamar cuantificador existencial. Eh, vamos a ver entonces enseguida en qué consiste la variable libre y la variable ligada. Entonces, existen tres formas de convertir una función proposicional p de x en una proposición, a saber, haciendo una sustitución de las variables por un término específico de su conjunto de referencia, hay que aclarar eso. Segundo, anteponiendo la expresión para todo x, o sea, cuantificando universalmente. Y tercero, anteponiendo la expresión existe al menos un x o hay un x o para algún X, o sea, cuantificando existencialmente. Vamos a ver entonces ahora sí de manera específica qué es la variable libre y qué es la variable, la, la variable ligada. Existen tres formas, como se dijo antes, de convertir una función proposicional pdx en una proposición. Haciendo la sustitución de las variables en un término específico, anteponiendo la expresión para todo x, o sea, cuantificando universalmente, o anteponiendo la expresión existe al menos un x, o sea, cuantificando existencialmente. Vamos a ver algunos ejemplos en el presentador visual. Vamos a ver este ejemplo. X es un hombre sabio. Esta expresión, tal como está acá, es una función proposicional. Vamos a volverla entonces proposición utilizando tres formas diferentes de volver a la proposición. La primera reemplazando esta variable X por una constante de su conjunto de referencia. Aquí es evidente que el conjunto de referencia en cuestión es el conjunto de todos los seres humanos. Entonces vamos a decir, Albert Einstein, perdónen acá esto, es un hombre sabio. Aquí reemplacé... Reemplacé la variable X por un elemento de su conjunto de referencia eh, y la volví una proposición verdadera. Estoy, estemos de acuerdo en que todos los oyentes eh, piensan que, en efecto, Albert, Albert Einstein es un hombre sabio. Podíamos haber dicho también lo, lo siguiente. Platón es... Es un hombre sabio. Reemplacé la variable x por otro elemento de su conjunto de referencia. Y se volvió, creo yo, que una proposición verdadera, al no ser que algún oyente piense lo contrario. Entonces, esta es una forma de volverlo una proposición verdadera o también falsa, reemplazando X por un hombre que en efecto no sea un hombre sabio, ¿cierto? Pero eh, esta es una de las formas de volver la proposición. Reemplazando la X por una constante dentro de su conjunto de referencia. Otra forma va a ser cuantificando universalmente, o sea, agregando la partícula para todo. Entonces, otra forma sería lo siguiente: escribamos lo primero en el lenguaje de la lógica. Para todo X, pude haber dicho para cada X. X es hombre sabio. Evidentemente, esta expresión se traduciría en el lenguaje ordinario. Como la frase siguiente, todos los hombres son sabios. Todos los hombres son sabios. Así se traduciría esta expresión. Evidentemente, esta es una proposición y estemos de acuerdo que debe ser una proposición falsa. Bueno, esta es otra forma de volverla, volver esta función proposicional proposición. Cuantifique universalmente. Otra forma de volver una función proposicional. Proposición es cuantificando existencialmente. Por ejemplo, escribiendo esto para algún X, o existe un X para algún X, X es sabio. Esto está escrito en el lenguaje de la lógica. En el lenguaje ordinario eh, es plausible decir que esto se escribiría así. Existen hombres. Existen hombres sabios. Aquí se volvió una proposición que creo que sea una una proposición verdadera. Estemos de acuerdo que en toda la humanidad deben haber existido hombres que hubieran sido sabios. El caso es que son proposiciones, de todas maneras respecto a ellas tiene sentido. Eh, hacerse uno la pregunta si son verdaderas o son falsas, tal como vimos en el capítulo primero. Entonces existen tres formas de volver una función proposicional por proposición. La primera, reemplazando la variable por una constante dentro de su conjunto de referencia. La segunda, cuantificando universalmente. Y la tercera, cuantificando existencialmente. Entonces veamos, respecto a lo que, la, lo que dijimos antes, una proposición de la forma para todo x, p de p sub x... Es verdadera cuando todas las sustituciones de la variable x por términos específicos del conjunto de referencia convierten a p de x en un enunciado verdadero. Un enunciado de la forma, existe un x tal que p de x, es verdadero cuando al menos un caso de la sustitución de la variable x por un término específico de su conjunto de referencia, convierte a PDX en un, en un enunciado verdadero. Entonces vamos a ver eh, dos ejemplos sobre esta afirmación que hay acá. Si yo digo todos los hombres son mortales, es un, esa Es una proposición cuantificada universalmente y que es verdadera. ¿Por qué es verdadera? Porque toda sustitución, toda sustitución eh, por, el, por constantes de su conjunto de referencia dentro de esta proposición hace la proposición verdadera. Esto escrito en el lenguaje de la lógica eh, se escribiría de esta manera. Nosotros podríamos decir que m sub es, x es x, es hombre mortal. Y entonces esta proposición, uno podría decir, para todo x, m de x. Después se verá que esta proposición se escribe de una manera más precisa, utilizando la cuantificación restringida. Aquí lo que busco es ejemplificar esta expresión. Bueno, entonces yo puedo, yo puedo reemplazar esta X por un X de su conjunto de referencia cualquiera y decir, por ejemplo, Pedro es, es mortal. Reemplacé dentro del conjunto de todos los hombres, reemplacé el conjunto de todos los hombres por un hombre en particular que es Pedro. Y como esta proposición es verdadera, entonces la afirmación que dice aquí que una proposición de la forma para todo x, p de x es verdadera, cuando todas las sustituciones de la variable x por términos específicos del conjunto de referencia, convierten a p de x en enunciado verdadero, como si yo aquí reemplace por Pedro, pero puedo reemplazar por Juan, Arturo, cualquier otra persona, y como cualquiera sea el reemplazo, esta expresión es verdadera, puedo decir entonces que toda esta expresión, todos los hombres son mortales, es una expresión verdadera, Veamos un ejemplo para la segunda afirmación, que un enunciado de la forma existe un x tal que p de x se dice que es verdadera si al menos una sustitución de la variable x por un conjunto de su, por, por un elemento de su conjunto de referencia lo hace verdadero. Por ejemplo, si yo digo lo siguiente, existen existen hombres Existen hombres que miden 180 centímetros de estatura. Eh, esta, es, esta expresión cuantificada existencialmente es verdadera. ¿Por qué existen hombres que miden 180 centímetros de estatura? Basta que yo me consiga una persona que mide a... 1,80 de estatura o 180 centímetros de estatura, digamos el, 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 un cualquier Pedro, y decir, Pedro mide 180 centímetros de estatura, como eso es verdad, entonces esta expresión cuantificada existencialmente es una expresión verdadera. Esa es la idea de este párrafo. Las proposiciones universales pueden aparecer negadas, como en el enunciado, no todos son mecánicos. La simbolización la mostrará el presentador visual. Las palabras ninguno, ninguno, nada corresponden a enunciados universales con negaciones, pero de una manera distinta a las proposiciones anteriores. Veamos algunos ejemplos, que esto es importante. No es lo mismo decir, no es lo mismo decir esta expresión. Vamos a escribir dos expresiones aparentemente muy similares. No todos son mecánicos. Y aquí está otra expresión, ninguno es mecánico. Estamos de acuerdo con que estas dos afirmaciones, estas dos proposiciones, aparecen negaciones, pero aparecen negaciones en, como en partes diferentes de la frase tal que podemos decir que, que las dos son afirmaciones diferentes. Vamos a ver entonces qué está ocurriendo acá. Vamos a, a, a desmenuzar estos dos enunciados. Vamos a decir que M sub X es, es la función proposicional X es mecánico. Entonces vamos a ver qué estaríamos diciendo con la primera afirmación. La primera afirmación es no todos son mecánicos. No todos son mecánicos. Una manera plausible de escribir esta afirmación, que es una afirmación del lenguaje ordinario, sería decir lo, lo, lo siguiente. No, eh, o no es cierto, por ejemplo, no es cierto que todos, que para todo X, que para todo X, coma X es mecánico. No es cierto o no será que para todo x, x es mecánico. Esto lo simboliza uno como no es cierto o no será que para todo x, m de x. Esa sería la manera de simbolizar la primera expresión. La segunda expresión, ninguno es mecánico. Es una negación, pero que aparece en otra parte de esa expresión ninguno es mecánico. Esta es una manera plausible de escribirla. Sería lo, lo siguiente, sería la siguiente, para todo X. X no es mecánico. Decir que ninguno es mecánico es lo mismo que decir, coja todos los X que cumplen esa condición de un sistema de referencia, de un conjunto de referencia. Dentro de todos esos X, ninguno. No se da que, que ninguno sea, que no se da que alguien sea mecánico. Esto se representaría entonces como para todo X, no MX. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Estas son dos expresiones cuantificadas y negadas, pero la negación aparece en diferentes puntos de, de la expresión. Eh, acá aparece antes del cuantificador, no todos son mecánicos. Y aquí aparece la negación antes de la función proporcional. Para todo x, x no es mecánico. Entonces, esto es una forma de ver expresiones cuantificadas, negadas, pero en diferentes partes de la expresión. Por eso sus sentidos son diferentes. No es lo mismo decir no todos son mecánicos que decir ninguno es mecánico. Una situación similar ocurre cuando uno cuantifica existencialmente. Sigamos viendo la presentación en, en PowerPoint. Análogamente a lo que ocurre con los cuantificadores universales, las proposiciones existenciales, como dije antes, pueden tener negaciones internas como algo no es mortal la cual se, se simboliza como se muestra en el presentador visual, llamo a ver, donde MX simboliza la expresión X es, mor, es mortal. Entonces vamos a simbolizar eso. Algo no es mortal. Algo no es mortal. Entonces la función proposicional asociada a esta afirmación sería X es mortal. Entonces decir algo no es mortal sería, eh, tendría este sentido, para algún X, X no es mortal, algo no es mortal, sería para algún X, X no es mortal, este, es, este sería como el sentido en el lenguaje de la lógica, que se denotaría como que hay un X, tal que no. MX. Decir que algo no es mortal tiene un sentido diferente a decir, por ejemplo, no hay mortales. No hay mortales. Decir que no hay mortales es muy diferente a decir algo no es mortal o alguien no es mortal. Esto se representaría en el lenguaje de la lógica como que no existe un X tal que MX. Como en el caso del cuantificador universal, la, eh, las, cuantificas, eh, las expresiones están negadas, pero en diferentes partes de, de la expresión cuantificada. Bueno, esta expresión, como les decía antes, algo no es mortal, es diferente a la expresión no es cierto que alguien sea mortal, o lo que es lo mismo, no hay mortales. Bueno, vamos a ver entonces unos dos ejemplos antes de terminar. Eh, este módulo, vamos a ver esto, negar la siguiente expresión, negar la siguiente expresión, vamos a ver este ejemplo siquiera, todos los hombres, todos los hombres son mortales. Vamos a escribirlo de una manera precisa en el lenguaje de la lógica y vamos a decir que para todo X. Si X es hombre, entonces X es mortal. Ese es el sentido. El sentido de todos los hombres son mortales sería, es que para todo X, si X es hombre, entonces X es mortal. Si uno llama HX, X es hombre. Si uno llama eh, perdón, HX, mayúscula, perdón. Si, ya, si uno llama MX, X es mortal. Entonces esto quedaría simbolizado en el lenguaje de la lógica como para todo X. Si HX, entonces MX. Esta manera de escribir estas, estas expresiones mediante esta forma, vamos a ver en el módulo siguiente que se llama cuantificación restringida. También veremos cómo se niega esta expresión y cuál es el sentido de negar la afirmación no todos los hombres son mortales. Como, como les digo, en el módulo siguiente eh, miraremos la temática de cuantificación restringida y también se verá, si queda tiempo, eh, las reglas de inferencia para enunciados cuantificados. Muchas gracias. <music>